Al ser ojeados hoy, los periódicos del 19 de septiembre de 1985 producen una de las sensaciones más extrañas del mundo. Ese jueves iba a jugarse el primer partido de la semifinal entre América y Atlante. Celada, Brailovsky, Vinicio Bravo y Gonzalo Farfán anticipaban el triunfo fácil de las Águilas. A las 14:30, en el Canal 2, se presentarían Luis Miguel, Lucerito, Menudo y Parchís. Vitorino, el de los 150 kilos de rock, estaba anunciado para esa noche en el quórum del hotel.